Trabajadores y alumnos del CEBETIS número 175 de Huizuco de los Figueroa tomaron esta mañana las instalaciones exigiendo la destitución de la directora del plantel educativo, Armida Delgado Trujillo, a quien acusan de agresiones verbales, laboral en estado de ebriedad, cobros indebidos, entre otras irregularidades. Piden la inmediata intervención de las autoridades superiores. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.